encuentra con nosotros el congresista Kenji Fujimori de Fuerza 2011 o de Fuerza Popular. ¿Todavía se llaman Fuerza 2011? Fuerza Popular. ¿Ya se aprobó el nombre? Claro. Porque entiendo que había un problema ahí de derechos de autor. Tengo entendido que hay un proceso, una etapa de tachas. Pasado ese proceso de tachas ya se inscribe el nombre Fuerza Popular. ¿Quiere decir que alguien había registrado el nombre antes que ustedes? La verdad no estoy muy enterado de eso, pero esperemos que pasemos este periodo de tachas invicto, impecable. Conversábamos, Kenji, en el corte de algo que he leído en declaraciones tuyas y que quizás a muchos haya sorprendido, el hecho de que te has manifestado en contra del fallo de la Corte Suprema respecto a los crímenes del Grupo Colina. No estás de acuerdo con la decisión del juez Villastain. ¿Por qué? Mira, Beto, ese fallo de la Corte Suprema, más que hacernos un bien, obviamente nos hace un daño a nosotros. Eso reaviva los sentimientos de odio y de rencor contra nosotros, contra los fujimoristas. Yo no le hubiera bajado ni un solo día a la condena de los integrantes del Grupo Colina. ¿Por qué? Ni un solo día por los hechos horrendos, execrables que se cometieron en Cantuta y Barrios Altos. Y en El Santa, y en el caso de Pedro Yauri y en tantos otros. Así es. Pero digamos que estás entre la indignación por los crímenes en sí y también el fastidio del efecto secundario que tiene en el caso de tu padre, porque me decías, en la calle otra vez se revivan los sentimientos anti-fujimoristas. Mira, este tipo de fallo lo que hace es polarizar más el país. Actualmente el país está congarizado y este tipo de fallos lo que hace es dividir, desintegrar más a los peruanos. ¿Tú sientes eso en la calle, en los comentarios de la gente? Algunos comentarios. Hay gente que lanza algunos comentarios con odio, con resentimiento, con rencor. Entonces quizás Villastain ha querido hacer una gracia y le ha salido una morisqueta. Nosotros no, ojo, nosotros no buscamos este fallo. Mira, imagínate, han pasado ya 4 gobiernos y se da este tipo de fallo. Estamos en pleno gobierno del presidente Ollantumala. Bien, el otro tema que está también en los diarios es el asunto de las reparaciones civiles, ¿no? Veíamos que la excongresista Susy Díaz es la única que ha cumplido con el pago de su reparación. La mayoría no lo ha hecho y en algunos casos se han establecido montos astronómicos que parecieran pensados para no ser pagados nunca. ¿Cuál es la posición? Yo diría que parecen montos como parte de una persecución política, ¿no? ¿Tú sientes eso? Mira, yo ¿Cuál es la reparación civil que le han impuesto a tu padre? Bueno, felicito a la señora Susy Díaz. Pero con respecto a mi padre, nosotros partimos de la inocencia de mi padre. Y a nosotros, la verdad, nos parece sumamente injusto que quien haya salvado al país del caos y la bancarrota tenga que ser el que repare ese estado. Mira, Beto, a mi padre lo han investigado de pies y cabeza y no le han encontrado ni un solo sol. Se contrató a esta empresa Kroll, le buscó cuentas en todo el mundo y no encontró nada. Es por esa razón que yo emplazo al procurador Arbizu para que presente el informe Kroll. Si tiene la valentía, que lo presente. No, y obviamente, Beto, no lo presentan porque saben que no hay ni un solo sol. ¿Te parece que Arbizu está siendo el protagonista de una cacería, de una persecución política? Los casos que ha visto en las últimas semanas han sido Alberto Curi y Carlos Boloña. ¿Te parece que ellos son dos perseguidos? Mira, yo respondo por mi padre. En el caso de mi padre, el procurador Arbizu nos está ajuchando, amenazando. ¿De qué manera? De manera mediática. Tratando de, por ejemplo, de tomar los inmuebles de mi madre. Mandaron a gente a un inmueble que tiene mi madre en San Borja, tratando de tomar control, ¿no? Tus papás están divorciados. Mis padres están divorciados y eso lo conoce todo el mundo. Y la propiedad del inmueble es de tu mamá. Es de mi mamá, sí. Por supuesto. Es parte de la repartición. Obviamente, cuando se divorcian hay una separación de bienes. Y Beto, eso es de público conocimiento. Y entonces dirías que el procurador está mal informado o simplemente está intentando investigar dónde habrían bienes de propiedad de tu padre. Bueno, una cosa es investigar y otra cosa es ya ajochar a la familia, ¿no?
¿Ustedes se sienten acosados por Arvizu? Por supuesto. Por supuesto. Y es por eso que yo, Beto, lo encaro, lo emplazo al procurador Arvizu para que presente el informe Kroll. Mira, tantos años han pasado, se han dicho que el presidente Fujimori tiene cuentas en Alemania, en Panamá, en Estados Unidos. Entonces, que se cojan de esas supuestas cuentas. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no han encontrado absolutamente nada. El presidente Humala, en su discurso, dijo que se iba a insistir en el tema de la muerte civil para los corruptos y que ningún corrupto iba a poder, o ningún acusado por corrupción iba a poder acceder a cargos públicos. En ese momento, la congresista Luz Salgado dijo, y los terroristas, ¿no? Como preguntando también qué va a pasar con ellos. ¿Cuál es tu impresión o tu opinión sobre este anuncio del presidente Humala? Mira, a nosotros más que la muerte civil nos preocupa la muerte física de mi padre. Eso es una cosa permanente. Cada día que pasa, la salud de mi padre se deteriora. Y entonces este anuncio no te merece mayor comentario más allá del asunto de tu papá. A lo que nosotros nos preocupa es la integridad física, la salud de mi padre. Dijiste que había sido un discurso flojo, que decía que era un listado de cosas, pero que no, el presidente no ha detallado cómo se enfocó va a hacer en el las qué, cosas que promete. Pero no en el cómo. Exactamente, ha sido un discurso flojo. El presidente ha perdido una gran oportunidad de adjurar de la Constitución del 79 y darnos un rumbo claro, que nos diga cuál va a ser el rumbo que se va a seguir en estos 4 años que se vienen. Pero no dijo nada de eso. Entonces seguimos en esta bipolaridad entre la hoja de ruta y la gran transformación. Hoja de ruta que, dicho sea de paso, no mencionó nada. Ni una sola vez. Mencionó la gran transformación. Entonces seguimos en esa bipolaridad. ¿Dirías que este es un gobierno bipolar? Bipolar, ambiguo, no se decide si es por la hoja de ruta o la gran transformación. Otra ausencia ha sido Conga. En el mensaje del presidente, Conga no fue. Bueno, entre otros temas, ¿no? Que han estado así ausentes. Es. Te vimos en la liturgia de Acción de Gracias que organizó la Iglesia Evangélica, que se ha quejado de que el presidente los ha desairado. Y me llamó la atención ver en las imágenes que cuando ingresaste a saludar a tu hermana, no saludaste al primer ministro. ¿No lo conoces? ¿Se te pasó? ¿O fue un desaire calculado? A mí me sorprende eso porque... Estaba al lado tuyo. No. Mira, déjame hacer una aclaración, porque yo llego a la ceremonia de Acción de Gracias y a la primera persona que saludo fue al primer ministro. Incluso le toco la espalda y le digo... Ah, ¿tienes confianza con él? Sí, ya hemos conversado un par de veces. Claro, porque para tocarle la espalda hay que tener cierto grado claro, de amistad, ¿no? Primer ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Eso no se vio. No se vio. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La gente de protocolo me estaba esperando para que yo vaya directo a mi silla. Pero que estaba a la margen izquierda, pero me fue a la margen derecha, saludé a los ministros, a los congresistas del gobierno, y después ya saludé a mi hermana Keiko y a mis colegas. Claro, en la imagen se ve solamente que vas directo donde Keiko, entonces parecía que lo estabas obviando. Bueno, es un juego de cámaras. Debe ser. En todo caso, era el 28 de julio y era también el cumpleaños de tu papá. ¿Hubo algún tipo de celebración, de reunión con este motivo? Así es, estuvimos reunidos, las bebés, Keiko, mi cuñado, y una reunión franciscana, comimos chanchito, arroz, ensalada y la torta. Y te comento algo, Beto, la verdad que para comer la torta fue algo sumamente incómodo. ¿Por qué? El lugar donde está mi padre está sumamente lleno de moscas, ¿no? ¿Porque no hay condiciones de higiene? No hay condiciones de higiene. Y la verdad que es sumamente triste, penoso verlo en las condiciones en las que se encuentra. ¿Y a qué se debe Pero, esto? Mira, no sé, debe ser la ubicación, no tengo idea, pero... ¿Pero ha sido siempre así o dirías que ahora es peor?
No sé por qué causa. ¿Será la temporada? Claro, pero como tú lo visitas regularmente, ¿dirías que las condiciones han variado? No sé, ha aumentado el nivel de la cantidad de moscas, ¿no? Pero lo importante es lo que hemos conversado ese día, ¿no? ¿De qué hablaron? Hablamos sobre el indulto de mi padre. ¿Ya se anima a hablar del tema? Porque antes nos contabas que no quería saber nada. Déjame contarte, Beto, hablamos sobre el tema de mi padre y la verdad que mi padre ha renunciado prácticamente a la idea de un indulto. ¿Esto qué significa? ¿Ha dicho no quiero un indulto? Primero que nada, Beto, mi padre se sabe inocente. Y el indulto de mi padre es un indulto político. Y hasta ahora no hemos visto señales claras, positivas, por parte del presidente Ollanta Humala. Hubo una coyuntura en la cual abundaban las señales. Yo recuerdo que incluso el presidente del Congreso, Daniel Abugataz, se pronunció a favor y hubo varios pronunciamientos desde el gobierno a favor. El propio presidente Humala dijo, nadie debe morir en prisión. Entonces, daba la sensación que había una... Que nadie debe morir en prisión, eso lo dijo cuando era candidato. Y una vez que fue presidente, viró su opinión, ¿no? Incluso, Beto, para dar un indulto humanitario, el presidente tiene que tener carácter y liderazgo, cosa que carece el presidente. Pero, ¿qué ha cambiado o qué habría hecho que tu papá finalmente se pronuncie en contra? Porque hasta la última vez que viniste nos decías... No quiere saber nada. Ahora les ha dicho textualmente qué. Que renuncia a la idea del indulto. Porque se sabe inocente y no hay señales claras y positivas por parte del Ejecutivo, del gobierno. Entonces lo que ustedes temen es que presenten la solicitud... Nosotros, los familiares, la familia, estamos de acuerdo. Pero él no. Pero él no. Y al final quien tiene la última palabra es él. Ustedes no pueden solicitar el indulto para una persona que no quiere ser indultada. Quien tiene la última decisión. Él tiene que pedirlo. Sí. ¿Y esta decisión cómo les ha caído? Porque es una decisión dura. Obviamente es un golpe duro para nosotros, sobre todo al ver su estado de salud, ¿no? Pero entonces, si él cierra esa posibilidad, ¿en qué... ¿Qué posibilidad le queda o qué esperanza le queda? Bueno, la vía judicial. Nosotros vamos a seguir peleando en la parte legal con el doctor Nakazaki. Que puede ser interminable, ¿no? Tengo entendido que el doctor Nakazaki va a presentar unos habeas corpus y unos amparos. Eso es lo que estamos conversando con él. Pero entonces ya quedó cerrado el asunto del indulto, ya no se va a discutir más. Si él dice que no, ahí se acaba. Así es. ¿Y esto te preocupa, te entristece? Por supuesto. Es mi padre. Es mi padre, lo quiero mucho. No, de eso no hay duda, Kenji. Pero entre Keiko y tú, creo que tú eras la persona más dispuesta a solicitar el indulto. Keiko no parecía tan convencida. Toda la familia estamos convencidos. Toda la familia. Pero finalmente... Es la libertad de él, ¿no? Así es. Él es quien tiene la última palabra. Él es quien tiene la última palabra, tú lo has dicho, Beto. Bien, ahora, yendo un poco a lo que pasó el día del mensaje presidencial, más allá de las calidades del discurso, si fue largo o breve, lo cierto es que esta vez no hubo ninguna manifestación en contra de ningún miembro de la bancada. El año pasado, recordamos todos las expresiones de Marta Chávez durante todo el discurso. Yo creo que Marta Chávez ya se había enterado de que el discurso iba a ser aburrido. ¿Tú crees que ya lo sabía? Monocorde. Pero le hubiera puesto... Por eso que no fue. Le hubiera puesto un poco de ají al asunto, su participación. Le hubiera puesto adrenalina. La verdad que se extrañaba esa sazón. Pero en todo caso, ¿no hubo una intención de oponerse abiertamente a algún anuncio o es que la bancada fujimorista está más contenta con Humala que el año pasado? Mira, nosotros desde el inicio hemos sido oposición.
Hemos sido una oposición frontal. A mí no me gusta eso de decir oposición responsable. Si eres oposición, tienes que serlo al 100%. Serlo y parecerlo. Pero oposición responsable implica... Mira, gracias a nuestra, gracias a nuestra oposición fuerte, le hemos hecho notar varios errores al gobierno. Hemos hecho que el gobierno saque a dos ministros ineficientes en el gabinete anterior, al de Defensa y al del Interior. Y eso es lo que necesita este gobierno, una oposición que le haga notar sus errores para sacar lo mejor del Ejecutivo. Pero en todo caso, con el premier Valdés se llegó a un punto de mayor proximidad, ¿no? Los congresistas de tu bancada estuvieron... Este segundo año no le vamos a dar tregua al gobierno. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? El primer año lo hemos estado midiendo, estudiando, pero ahora vamos a arreciar el nivel de oposición. Vamos a interpelar a la ministra de Educación por lo que está ocurriendo en su sector. Por ejemplo, no ha dicho nada cómo se va a contrarrestar al SUTEP. Al contrario, le ha dado una serie de concesiones con la ley del desarrollo de docente. Eso es una concesión al SUTEP, sobre todo al SUTEP radical, al SUTEP con área. El abogado César Nakazaki ha reconocido que el fallo de Villastain podría servir para replantear la defensa de tu padre. Es decir, al cuestionar el famoso, los famosos delitos de lesa humanidad, ¿no? Si se retira esta calificación, ¿podría eventualmente facilitar las cosas para tu papá? Son dos sentencias diferentes. Lo que nosotros buscamos es que se esclarezcan los hechos, lo que ocurrió. Pero otra cosa, te digo, esta sentencia sirve para hacer notar que en el proceso judicial que se le siguió a mi padre hubieron una serie de vicios procesales. Por ejemplo, en la acusación fiscal nunca se mencionó el delito de lesa humanidad. Lesa humanidad se menciona el día en que se le lee la sentencia a mi padre. Lo incorporan casi de contrabando. No en la parte resolutiva, sino en la parte considerativa. ¿En la acusación fiscal no figuraba el término No figuraba el término lesa humanidad, entonces la defensa de mi padre, ¿cómo va a defenderse? Otro vicio procesal, por ejemplo, es el delito de secuestro agravado. Para que se configure el delito de secuestro agravado, tiene que haber tortura, agresión física. Y las dos supuestas personas agraviadas en su testimonio dicen que jamás recibieron trato cruel, jamás fueron torturados. Entonces, ¿de qué secuestro agravado se está hablando? Esos dos delitos son candados jurídicos que le han puesto a mi padre para que mi padre no pueda gozar de beneficios penitenciarios. Bien. Kenji, cuando hablábamos de la misa o la liturgia de Acción de Gracias, quería preguntarte también, ¿qué te ha parecido esta posición de la Iglesia Evangélica frente a la inasistencia del presidente Humala a esta celebración? Si bien es cierto, estuvo presente en el Te Deum, no acudió a la celebración de la Iglesia Evangélica, pero la verdad es que no era una fecha religiosa, era una fecha patriótica. Yo asistí el año pasado a la misa de Acción de Gracia que organizaron la comunidad evangélica. El presidente Ollanta Humala tampoco asistió. Bueno, dije, bueno, puede ser una casualidad, ¿no? Pero ya una segunda oportunidad que no asista ya es un desaire, un mensaje. Pero ¿por qué? A ver, el Perú es un estado laico. El Perú no es oficialmente católico ni oficialmente evangélico. El presidente de la República podría, con todo derecho, decidir no asistir a ninguna de las dos. ¿Por qué está obligado? ¿Por qué se toma esto de una manera tan tremenda? Mira, yo creo que el presidente Ollanta Humala tiene que mostrar apertura a diferentes credos religiosos. Mira, en el caso de Conga, para una muestra de apertura hubiera sido que nombre a un cura católico y a un pastor, a un evangélico.
Yo creo que eso hubiera sido... En vez de dos sacerdotes sí, católicos. Yo creo que eso hubiera sido lo más democrático. En todo caso, hubiera sido mejor que no haya necesidad de llegar a la mediación religiosa, ¿no? Porque estamos casi en el último escalón. Si en su primer año de gobierno el presidente Ollantumala ha tenido que recurrir al apoyo de la iglesia, mira, gran parte de la población se pregunta entonces que para que termine su gobierno va a necesitar de todo un milagro. Uh-huh. El primer año de gobierno del presidente Humala, Conga ha pesado más que el propio presidente Ollantumala. Entonces tenemos un presidente light, sin peso político. ¿Qué te pareció la homilía del cardenal Cipriani? Yo creo que ese ha sido el discurso presidencial. Y el de Humala ha sido el sermón, alguien en el Twitter. Y dicho sea de paso, ha sido tan buena la ironía que todos la han aludido. Pero da la casualidad que tanto el pastor Rosas, que es congresista de tu bancada, como Monseñor Cipriani, tienen ciertas simpatías naranjas, ¿no? Bueno, yo creo que ambos han vivido la época difícil del Perú, donde reinaba el terrorismo, la hiperinflación. Tengo entendido que el cardenal Cipriani, cuando era monseñor, estaba en Ayacucho. Correcto. Y él ha vivido la crueldad de Sendero Luminoso. En Huanta, en el mismo Huamanga, San Francisco. Y en la época de campaña era evidente que su corazoncito tiraba más para el lado de Keiko, ¿no? No, él siempre ha mantenido su imparcialidad, neutralidad. A mí me parece que no tanto. En todo caso, el discurso presidencial de Cipriani, como tú lo has denominado, fue muy firme, ¿no? Y muy severo y muy fustigador. Cardenal es directo. No tiene pelos en la lengua. Uh-huh. Ok. Bueno, Kenji, el tiempo nos ha agotado. Se nos ha agotado y hay un teléfono celular sonando que me pone nervioso. Así que, no era un grillo, felizmente. No es un grillo. Gracias por haber venido esta mañana. Y bueno, esperamos verte con más frecuencia. Hacía tiempo que no venías por aquí. Gracias a ti, Beto. Gracias. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos...